Hoy es 2 de junio, martes de la novena semana de tiempo ordinario. Y además hoy la iglesia celebra los santos San Marcelino, presbítero, y San Pedro, exorcista, mártires, acerca de los cuales el Papa San Dámaso cuenta que durante la persecución bajo Diocleciano, condenados a muerte y conducidos al lugar del suplicio, fueron obligados a cavar su propia tumba y después degollados y enterrados ocultamente, para que no quedase rastro suyo. Pero más tarde una piadosa mujer llamada Lucila trasladó sus santos restos a Roma, en la Villa Luicana, dándoles digna sepultura en el cementerio llamado Ad Duas Lauros. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor, date date prisa prisa en en socorrerme. socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era era en en el el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Venid, adoremos al Señor Dios soberano. Venid, Venid, adoremos adoramos al al Señor Señor Dios Dios soberano. soberano. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Venid, Adoremos al Señor Dios soberano. Venid, adoremos adoremos al al Señor Señor Dios Dios soberano. soberano. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El El hombre hombre de de manos manos inocentes inocentes y y puro puro corazón corazón subirá subirá al al monte monte del del Señor. Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzar los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria.
¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones alzan los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él los dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obra rectamente en su presencia, quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia
misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema el Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe, porque él lo mandó y existió, él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence al rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, él es nuestro auxilio y escudo, con él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. De San Pablo a los Romanos. Ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día con dignidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío, mi alcázar, mi libertador, refugio mío, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío. Del libro de Job. Job dijo: yo hice un pacto con mis ojos de no fijarme en las doncellas. A ver, ¿qué suerte reserva Dios desde el cielo? ¿Qué herencia del el Todopoderoso desde lo alto? ¿No reserva la desgracia para el criminal y el fracaso para los malhechores? ¿No ve él mis caminos? ¿No me cuenta los pasos? ¿He caminado con los embusteros? ¿Han corrido mis pies tras la mentira? Que me pese Dios en balanza, sin trampa, y comprobará mi honradez. Si aparté mis pasos del camino, siguiendo los caprichos de los ojos, o se me pegó alguna mancha a las manos.
que otro coma lo que yo siembre y que me arranque mis retoños. Si denegué su derecho al esclavo o a la esclava cuando pleiteaban conmigo, ¿qué haré cuando Dios se levante? ¿Qué responderé cuando me interrogue? El que me hizo a mí en el vientre no lo hizo a él, no nos formó uno mismo a los dos. Si negué al pobre lo que deseaba o dejé consumirse en llanto a la viuda, si comí el pan yo solo sin repartirlo con el huérfano, yo que desde joven lo cuidé como un padre, yo que lo guié desde niño, si vi al pobre o al vagabundo sin ropa con qué cubrirse, y no me dieron las gracias sus carnes, calientes con el vellón de mis ovejas, si alcé la mano contra el huérfano cuando yo contaba con el apoyo del tribunal, que se me desprenda del hombro la paletilla, que se me despegue el brazo, me aterra la desgracia que Dios me envía y me anonada su sublimidad. Ojalá hubiera quien me escuchara. Aquí está mi firma, que responda al Todopoderoso, que mi rival escriba su alegato. Lo llevaría al hombro o me lo ceñiría como una diadema. Le daría cuenta de mis pasos y avanzaría hacia él como un príncipe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿No reserva Dios la desgracia para el criminal y el fracaso para los malhechores? En todo lugar los ojos de Dios están vigilando a malos y buenos. ¿No ve Él mis caminos, no me cuenta los pasos? En todo lugar los ojos de Dios están vigilando a malos y buenos. De la exhortación al martirio de Orígenes, presbítero. Si hemos pasado de la muerte a la vida, al pasar de la infidelidad a la fe, no nos extrañemos de que el mundo nos odie. Pues quien no ha pasado aún de la muerte a la vida, sino que permanece en la muerte, no puede amar a quienes salieron de las tinieblas y han entrado, por así decirlo, en esta mansión de luz edificada con piedras vivas. Jesús dio su vida por nosotros. Demos también nuestra vida, no digo por Él, sino por nosotros mismos y me atrevería a decirlo, por aquellos que van a sentirse alentados por nuestro martirio. Nos ha llegado, oh cristiano, el tiempo de gloriarnos. Pues dice la Escritura, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia virtud probada, la virtud esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Aceptemos, pues, con gran gozo los padecimientos de Cristo y que se multipliquen en nosotros si realmente apetecemos un abundante consuelo como lo obtendrán todos aquellos que lloran. Pero este consuelo seguramente superará a los sufrimientos, ya que si hubiera una exacta proporción no estaría escrito. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, rebosa en proporción nuestro ánimo. Los que se hacen solidarios de Cristo en sus padecimientos participarán también, de acuerdo con su grado de participación, en sus consuelos. Tal es el pensamiento de Pablo, que afirma con toda confianza, «Si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo». Dice también Dios por el profeta, «En el tiempo de gracia te he respondido, en el día de salvación te he auxiliado». ¿Qué tiempo puede ofrecerse más aceptable que el momento en el que por nuestra fe en Dios por Cristo somos escoltados solemnemente al martirio, pero como triunfadores no somos vencidos? Los mártires de Cristo con su poder derrotan a los principados y potestades y triunfan sobre ellos, para que al ser solidarios de sus sufrimientos tengan también parte en lo que Él consiguió por medio de su fortaleza en los sufrimientos. Por tanto, el día de salvación no es otro que aquel en que de este modo salís de este mundo. Pero os lo ruego, para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca deis a nadie motivo de escándalo. Al contrario, continuamente dad prueba de que sois ministros de Dios con lo mucho que pasáis diciendo, «Y ahora, Señor, qué esperanza me queda, tú eres mi confianza». De la exhortación al martirio de Orígenes, presbítero. Nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados y poderes, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Estad firmes, abrochaos el cinturón de la verdad. Tomad las armas de Dios para poder resistir en el día fatal y mantener las posiciones. Estad firmes, abrochaos el cinturón de la verdad.
del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: Del César. Jesús les replicó: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Es interesante este Evangelio, donde intentan de todos modos tener razones para quitar a Jesús de en medio. En este caso, los fariseos y los herodianos. Y dice que intentan cazarlo con una pregunta. Y lo primero que hacen para intentar cazarlo, ¿qué es? Pues elogiarlo, ¿no? Adularlo. Decirle piropos, ¿no? Sabemos que eres veraz y que no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias. O sea, es para atontarlo, ¿no? Porque el que te adula, te atonta. Empieza a decirte piropos y a decirte que bien y qué bien lo haces y qué bien lo. Y ya te ha dejado tan lleno de ti que ya te ha dejado atontado y después dice: Y ahora dame esto. Pues es lo que intentan hacer con Jesucristo. Lo intentan adular para cazarlo. E inmediatamente le hacen esta pregunta capciosa: ¿Es lícito pagar al César o no? Los impuestos. Sabemos que en este tiempo Israel está dominada por Roma. Entonces, si él dice que sí, que es lícito pagarle al César, lógicamente. Los israelitas, pues van a saber claramente que está a favor de Roma. Y si dice que no, pues tiene una otra razón para ir a los romanos y decir: Mira, este está en contra vuestra. O sea, que conteste lo que conteste, lo vamos a cazar. Y Jesucristo, que conoce el corazón del hombre, como conoce tu corazón y el mío, inmediatamente dice: A ver, tráeme una moneda. Y en esa moneda, evidentemente, pues está la cara, la efigie del César. Esta cara, de esta imagen, ¿de quién es? Sí, pues del César, pues darle al César. Si es del César, dáselo al César. Pero a Dios, dale lo que es de Dios. Y la pregunta sería: ¿Y qué es lo que es de Dios? Pues tú y yo, ¿no? Estamos hechos a imagen de Dios. Esta imagen de la moneda lleva la imagen del César, del que manda, del que decide. Nosotros llevamos nuestra cara, es la imagen de Dios, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo está hecho a imagen de Dios. Por tanto, nosotros somos de Dios, estamos hechos para Dios, venimos de Dios, estamos hechos para vivir en la vida como criaturas de Dios y si estamos bautizados, hijos de Dios. Y nuestro destino es Dios, porque nuestra vida es nuestro cuerpo, es imagen de Dios. Por tanto, nuestro cuerpo no lo podemos utilizar como queramos. Estas frases están llevadas y traídas: Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. No es verdad. Somos imagen de Dios. Nuestro cuerpo no está hecho para utilizarlo. Ni tú puedes, ni yo podemos utilizar el cuerpo de otro. Utilizar a una persona es rebajarla de imagen de Dios a objeto. Los objetos sí, se utilizan, se usan, se tiran, se intercambian. Vale, son los objetos.
Pero el ser humano no. El ser humano es imagen de Dios. Y si estamos en la iglesia y estamos bautizados, por tanto, y queremos vivir según lo que la iglesia nos ha revelado, es que el otro es Cristo. Tú eres Cristo. Lo que hagas a uno de estos me lo haces a mí. Lo que le haces a tu mujer, lo que le haces a tu marido, lo que le haces a tus hijos, lo que les haces a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, donde sea. El otro es Cristo. Y no podemos tratarlos de cualquier manera. Estamos llamados a vivir en la vida así. No nos han dado permiso porque nos hacemos daño y hacemos daño. Que el Señor nos conceda hoy esta gracia de poder vivir así como lo que somos realmente, esta imagen de Dios. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus profetas. Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo: Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz, siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Y como hijos que somos de Dios, imagen de Dios, hijos de Dios, nos atrevemos en esta mañana a decirle todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, tú has hecho de tus gloriosos mártires, San Marcelino y San Pedro, que sean nuestros protectores y nuestra defensa. Concédenos la gracia de seguir su ejemplo y de vernos continuamente sostenidos por su intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Porque el Señor nos conceda hoy esta alegría, ¿no? De sabernos que somos imagen de Dios. Somos en la tierra la imagen de nuestro Creador. Y por el bautismo somos hijos de ese Creador, que podemos llamar papá, abba. Que el Señor nos conceda hoy poder vivir como hijos de Dios, como la imagen de Dios. Qué gusto le da a los papás, ¿verdad? Cuando os dicen lo que se te parece tu hijo, es clavado a ti. Porque ojalá hoy, en este día, se nos conceda la gracia de poder vivir de tal manera que puedan decir lo que le pareces a Jesucristo, muchacho, muchacha. Eres la imagen de Dios. Eres, pareces otro Cristo en la tierra. Que el Señor nos conceda hoy esta gracia, ¿verdad? Aceptando también que todo esto lo llevamos como en vasijas de barro, ¿no? Débiles, pobres. Pero eso no quiere decir que si caemos y fallamos, ya lo echamos todo a perder. No es verdad. Podemos echar a perder una, dos, tres, siete veces esta imagen. Pero de las siete nos levantamos. Porque nuestra misión es otra, no ser derrotistas, sino tener siempre la esperanza de que el Señor puede hacer, como está haciendo en nosotros, obras grandes. Buen día a todos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene.